Muy buenos días a todos los aquí presentes, a los que están conectados a través del contacto MIC y a los que nos van a ver por el Radio Guapa en el contacto de YouTube. Comenzamos hoy la actividad de cierre de la exposición del Museo Itinerante de la Universidad Abierta, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, que ha estado con nosotros en las últimas semanas. Específicamente desde el día 27 de julio, donde hicimos la apertura de la séptima jornada de investigación científica de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Ha sido resumiendo una actividad muy intensa donde hemos tenido un conjunto de actividades relacionadas no solamente por la visita del museo, sino también por la presencia de un conjunto de profesionales que nos han brindado toda su experiencia y conocimiento en aras de desarrollar una cultura sobre la salud cerebral, que es muy importante en los últimos tiempos. En esta actividad tenemos como mesa principal las siguientes representantes. La doctora Magdalena Cruz, que es la vicerrectora de la Universidad Abierta para Adultos. La doctora Daisy Acosta, que es la directora del Biobanco Nacional y además docente de la Universidad Pedro Enrique Ureña. Y el doctor José Guillén, que es el director de proyectos especiales. Para dar la apertura y las palabras de bienvenida, le doy la palabra a la doctora Magdalena Cruz, vicerrectora de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Bien, muy buenos días. Saludamos de manera muy especial a nuestra distinguida y prestigiosa investigadora, doctora Daisy Acosta, un orgullo de la República Dominicana en materia de investigación como de esta naturaleza, no solamente por su preocupación por esta línea de investigación, sino por su compromiso como país para crear y fortalecer una cultura hacia el cuidado de la salud cerebral. Es una persona que privilegia a la República Dominicana por el trabajo que viene realizando hace muchos años en esta materia y que hoy tendremos el honor de escuchar de manera directa, pues, de sus orientaciones y sobre todo los principales hallazgos, ¿no?, que ha tenido en esta materia y sobre todo seguir contribuyendo a educar a la población en un tema tan sensible como es el tema justamente de la demencia, del Alzheimer, temas que para nosotros la población común a veces pues no muestran un interés particular en profundizar cuando sabemos nosotros que podemos tener cerca nuestro, ¿no?, personas padeciendo con algunas características propias de este tipo de enfermedad y que de manera preventiva pudiéramos contribuir a ayudar, ¿no?, a que esas personas puedan tener una vida más placentera, más llevadera y sobre todo poder ayudar a convivir más, diríamos, con estas personas. En nombre de la Universidad Abierta para Adultos, agradecer de manera muy especial a la Universidad Pedro Enrique Ureña, una universidad comprometida, igual que la UAPA, por fortalecer la cultura de investigación en este país en temas como el que vamos viendo en el día de hoy, y de manera muy especial a su rector, a su vicerrectora, Josefina Pepín, quien muy amablemente, cuando solicitamos el Museo Itinerante de Cerebro, asumieron darnos la oportunidad que por primera vez se trasladara el Museo Itinerante de Cerebro a la región del Cibao. Un gran honor para nosotros tenerles aquí en esta zona. Hay un alto compromiso porque sé que todo el que ha venido al Museo Itinerante de Cerebro ha valorado de verdad el trabajo que se ha venido haciendo desde la UNFU con este proyecto. Agradecer también a nuestros participantes que vienen desde el recinto de Nagua, que hoy vienen a su casa, a la sede de la UAPA, porque desde muy temprano, ¿no?, se prepararon para estar aquí con nosotros, para visitar el museo y para compartir esta conferencia. Y también agradecer de manera muy especial a los que están conectados por las redes sociales, a nuestros participantes, facilitadores y toda la comunidad educativa. Gracias por decir presente en esta jornada del Museo Itinerante de Cerebro. Nos llevamos el compromiso de la continuidad y el trabajo para seguir debatiendo y seguir haciendo la UAPA un centro de apoyo que pone a la disposición nuestra institución para que la UNFU y el Banco Nacional del Cerebro sigan realizando un trabajo como hasta ahora lo vienen haciendo, pero sobre todo sigan llegando a más
para seguir educando a nuestra población sobre estos temas tan interesantes de las enfermedades degenerativas que tenemos que seguir trabajando de manera colaborativa. Así que buenos días a todos, gracias por estar presente y lo más importante, el plato fuerte de la mañana, nuestra investigadora nacional, la doctora Deicia Acosta, gracias por estar con nosotros, gracias por sus aportes y esperamos pues que todos aprovechemos al máximo este evento que de verdad privilegia al país y distingue a nuestra universidad con estas autoridades. Bienvenidos todos. Y continuamos con las palabras del doctor Guillén, quien también tiene unas palabras de agradecimiento y de apertura en esta actividad. Muy buenos días, muchas gracias por la acogida que han tenido aquí en la UAPA para el Museo del Banco Nacional del Cerebro. Bienvenida doña Deicia Acosta, nuestra directora científica y creadora ideóloga del Banco Nacional del Cerebro. Cuando nos llevó la idea ya a la universidad, hablamos con nuestro rector, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón, quien entendió el interés de la doctora Acosta en montar este museo, ya que ella venía trabajando en investigaciones sobre el Alzheimer por muchos años. Es egresada nuestra, profesora nuestra, y por qué no acoger dicha idea. Inmediatamente se acogió, el rector aprobó la construcción del espacio físico, la compra de parte de los equipos, y contratamos también la asesoría de nuestro amigo, el doctor José Luna, que va a estar con nosotros por un año, continuando con los proyectos de investigación en el área biomolecular, ya que la doctora Acosta hace las investigaciones en el área clínica. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy, en el cierre ya de la exposición aquí en Santiago, y específicamente en la UAPA. Y esperamos que la universidad siga colaborando con nosotros. Vamos a hacer una alianza estratégica para que este museo vaya también a ser expuesto en Nagua y en los recintos de la UAPA en Santo Domingo. Y además, continuar con la colaboración que necesitamos y la alianza estratégica para promover la donación de cerebros aquí en el Cibao. Pues muchas gracias a la doctora Oneida Carballo también, pues es una excelente anfitriona. Auguramos éxito en todas las actividades que usted desarrolla y esperamos seguir colaborando con usted en el proyecto de investigación que vamos a desarrollar con el doctor Luna. Bueno, pues muchas gracias entonces. Y además quería darle destacar que está con nosotros también el presidente de la Asociación Dominicana de Demencia y Enfermedades Similares, el ingeniero Modesto, José Modesto. Entonces, él también dio unas palabras para ustedes en la mañana de hoy. Ciertamente que la oportunidad es muy propicia para nosotros externar nuestro agradecimiento primero a la doctora Deicia Acosta, que tan gentilmente ha aceptado la invitación para dictar esta conferencia. Déjeme decirle que la doctora Deicia Acosta es el baluarte de la Asociación Dominicana de Alzheimer. Es su asesora científica, o una de los asesores científicos, ¿verdad? Y realmente su aporte es valiosísimo para nosotros. Agradecemos también a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, que está patrocinando este evento. O sea, ellos están patrocinando las conferencias, un curso taller que ayer fue impartido, ¿verdad?, con una buena presencia. No hay duda que nosotros agradecemos mucho el aporte, ¿verdad?, para poder cumplir con el principal objetivo de la asociación, entre otros, que es difundir conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer. La Asociación Dominicana de Alzheimer cumple el próximo día 27 de septiembre, dice ahí que cumplimos el 29 de septiembre, cumplimos 28 años de fundado, eso es lo cierto. Cuando en los inicios de la asociación, lógicamente el conocimiento sobre esta terrible enfermedad era nulo prácticamente. Vamos mejorando. En una ocasión se preguntó a alguien qué era el Alzheimer y dio una respuesta muy curiosa. Mira, si dice yo Alzheimer.
Yo creo que él es un jugador de los Yankees de Nueva York. Óigame, qué respuesta. O sea, fíjate qué desconocimiento. Pues nada, ahora, en el mes de septiembre, celebramos el Día Internacional del Alzheimer. Le hemos dado un volantito que su contenido, número uno, habla sobre lo que es la Asociación de Alzheimer, ¿verdad? Queremos que cuenten con nuestra asociación. Y también hay otro volante, que es la salud del cuidador. Léanlo con mucho cuidado, porque no hay duda de que el cuidador tiene que cuidarse. Y nosotros decimos que al paciente le demostramos amor en la medida en que le prodigamos a cuidadores que tengan una buena capacidad para dar una debida atención. Así que saque provecho de esta conferencia. No hay duda que la oportunidad es propicia para que ustedes hagan alguna pregunta, que no se vayan con dudas. Y lo más importante, que ustedes sean difusores de lo que es la Asociación de Alzheimer y lo que es la enfermedad de Alzheimer. O sea, en su entorno, díganle, participé en una conferencia. Óyeme, qué interesante. Se habló de lo que es el Alzheimer. ¿Y qué es el Alzheimer? Es esto, y esto, y esto, y esto. Quiere decir que bien de bien. Y nueva vez un aplauso a la doctora Daisy Acosta y a los demás. Muchísimas gracias, José Modesto. Para continuar con la actividad que tenemos en el día de hoy y que además es el cierre de toda una actividad que hemos venido desarrollando en los últimos 15 días en favor del el 22 de julio, que se celebró el Día Mundial del Cerebro y que su lema es Salud Cerebral para Todos. El colofón de esta de todo este periodo que hemos tenido de actividades muy relevantes con profesionales muy de mucha experiencia, lo tenemos a través de la doctora Daisy Acosta, que como ustedes bien han escuchado, es una especial neurocientífica que ha colaborado con todo el desarrollo con respecto a todo este proyecto de continuar tratando de detener la enfermedad de Alzheimer. Voy a hacer, con el permiso de la doctora, una síntesis de su currículum, porque no tendríamos tiempo para leer su currículum. Entonces, con el permiso de ella, voy a leer algunas cuestiones que destacan dentro de su desarrollo profesional. La doctora Daisy Acosta es neuropsiquiatra, psiquiatra geriátrica y psiquiatra forense dominicana. Es la pasada, o sea, es expresidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer, se graduó de medicina en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, es investigadora principal del Grupo Nacional de Investigación sobre Demencia en el Centro Dominicano. También es profesora de psicogeriatría de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña. Realizó su especialidad en psiquiatría en San Francisco General Hospital, en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Fue jefa de la unidad de psiquiatría de varones en Woodville State Hospital y también trabajó en Butler Community Mental Health Center en Fayetteville, Ohio, Estados Unidos. Regresó a República Dominicana como docente, es docente del Global Mental Health, es miembro fundador de la Asociación Dominicana de Alzheimer, docente profesora de la Cátedra de Geriatría y Psicogeriatría de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, ha desarrollado varios libros y múltiples publicaciones en relación con estas cuestiones. Hoy le damos la oportunidad y tendremos el placer y el honor de escuchar su conferencia en relación con enfermedad de Alzheimer desde algunos puntos de vista, algunos puntos en relación con esta temática. Bienvenida, doctora, tiene la palabra. Bueno, señora, hay que tener amigos para que digan todas esas cosas bonitas de uno. ¿Ustedes ven? Walt Disney dijo una vez, "If you can dream it, you can do it." Si lo puedes soñar, es porque lo puedes hacer.
Y ese museo itinerante de cerebros que ustedes ven ahí, era uno de mis sueños de toda la vida. Y como yo creía en eso, está el banco de cerebros en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. O sea que ahora aquí hay tanta gente joven que todo lo que ustedes sueñen, mis hijos, simplemente hay que ser perseverante y ustedes llegan y lo hacen de chin a chin, de poquito a poquito, y llegan. No tengan vergüenza y denle para allá, que las cosas llegan. Bien, muchísimas gracias por todas esas cosas lindas que dijeron las autoridades. Muy agradecida. Y realmente no sabía ni de qué iba a hablar. Pero qué bueno, tengo entendido que ustedes más bien vienen todos del área de enfermería, ¿no? Lo que es muy bueno, porque ustedes cuidan, son cuidadores. Y eso es muy importante. Y se me ocurrió anoche, digo, pero ¿y de qué les hablo realmente? Porque Guillén me decía que hablara de una cosa, Modesto me puso a hablar de otra cosa, y anoche me siento y digo, no, vamos a dar un viajecito a través de la enfermedad de Alzheimer. Y ahí ustedes ven esa joven que va ahí con su mochilita, vamos a ver cómo viajamos con esta enfermedad. Yo siempre digo que la vida es un camino largo para algunos que llegan a ser muy viejos y cortito para otros que se mueren joven, ¿verdad? Y a veces nos llegan cosas que hay que pararse en ese camino, pararse en la calzada, agarrar la mochilita que traemos en la vida, porque caminamos con una mochilita al hombro, con muchas cosas adentro. Cuando nos llegan ciertas cosas, ciertas enfermedades, por ejemplo una enfermedad de Alzheimer, no nos queda más que pararnos en el camino, en la calzada, dejar que todo el mundo siga caminando, y coger la mochilita, apeárnosla, vaciarla y entonces ver qué entramos en ella para poder seguir en el camino. Porque hay que seguir hasta que llegue el momento. Entonces fíjense, para mí es importante que ustedes vean estos logos que están aquí. Este es el logo de la Asociación Mundial de Alzheimer. La Asociación Mundial de Alzheimer tiene su sede en Londres y tiene bajo su sombrilla 106 asociaciones nacionales, de las cuales la República Dominicana es una de ellas. Este es el logo de ustedes, señores, el logo de la Asociación Dominicana de Alzheimer, que tiene esos tres muñequitos, y no es más que el paciente en el centro, su familiar a la derecha, dándole apoyo y llevándolo por ese camino, junto a su médico. Esas tres personas conforman lo que es el logo de la Asociación Dominicana de Alzheimer. La Asociación Dominicana de Alzheimer está también no solamente bajo la sombrilla de la Asociación Mundial, sino bajo la sombrilla de Alzheimer Iberoamérica, o sea, de todas las asociaciones de América Latina, que tengo entendido, José, que son 26, ¿verdad? Unas 26 asociaciones en Alzheimer Iberoamérica. Se llama Iberoamérica porque España, por razones de idioma, se une a nosotros. Y por supuesto aquí está el Banco Nacional de Cerebros, que es lo último de ese camino, lo último de ese camino. Nos morimos, ¿y por qué dejar que nuestro cerebro se los coman los gusanos? Vamos a dárselo al Banco de Cerebros para el estudio, para las ciencias y para saber y encontrar una cura para esta enfermedad. Ah, no, que eso lo hacen los gringos y la gente rica. No, nosotros también podemos. Entonces nosotros también vamos a contribuir a las ciencias para desenredar esa maraña, porque esta enfermedad es un problema muy serio. Bien, ¿y qué vamos a echar? Es un camino, señores, con muchas partes heladas, muchas partes montañosas, muchas partes que van suaves, pero es un camino muy difícil. Y lo primero que hay que hacer es reconocer los síntomas para poder hacer un diagnóstico temprano. Si no se hace un diagnóstico temprano, lo diagnosticamos cuando ya lo puede diagnosticar hasta el vecino y entonces ya no hay nada que hacer. Entonces hay que reconocer los síntomas y hay que ser diagnosticado. El diagnóstico es sumamente importante. Este viaje tiene muchísimos cambios y va a necesitar cuidado y soporte y mucha ayuda de todo el que pueda.
y al fin termina en la muerte, porque como sabemos, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y no tiene cura. ¿Okay? O sea que hasta ahora no hemos podido encontrar la cura de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué necesitamos para este viaje? ¿Qué vamos a poner en esa mochilita una vez nos llega un diagnóstico como este? ¿A nosotros o a nuestro familiar? Primero, el conocimiento. Hay que conocer esta enfermedad. Si usted no la conoce, no la va a poder manejar. Para nada. Tiene que entenderla, no solamente conocerla, usted tiene que entender este asunto, porque esto no lo entiende todo el mundo. Aquí tenemos a Marisela Bello, que es la vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Alzheimer, que sabe mucho de la enfermedad, porque viajó con su mamá a través de este problema, y Elsa Checo, que viajó con su marido. Una trayectoria muy larga y muy joven, porque tengo entendido que fue una enfermedad que comenzó ya desde los 40 y tantos años, una enfermedad joven. O sea que son personas que saben y conocen este camino. Y una vez usted la entienda, usted tiene que aceptarla. Porque si usted no la acepta, usted se va a morir primero que el paciente. De eso yo estoy segura, porque es lo que yo hago en mi vida. Y se me mueren los que cuidan primero que el paciente. Así que si usted no la entendió, si usted no la aceptó, usted se embromó y se va a morir primero que el paciente. O sea que usted tiene que conocerla, entenderla y aceptarla. Ese es el secreto y la clave del éxito. Y hay que poner en esa mochilita mucho humor. Si usted, cada vez que el paciente se le olvida, usted se va a amargar, usted le va a poner mal, usted se embromó. Hay que ponerle humor y reírse de ella. Tiene que tener un cuidador que sepa cómo cuidarse, porque repito, si usted no se cuidó, usted no va a sobrevivir la enfermedad y no va a poder cuidar. ¿Y qué es un buen cuidador? Es aquel que busca ayuda y la acepta. Necesita un buen doctor. ¿Y qué es un buen doctor? Oh, el que más sabe de Alzheimer. No, no. El buen doctor es aquel que está ahí cuando usted lo necesita, aunque sepa menos que todo el mundo, pero está ahí para decirle, no, no le dé, no le dé ese antidiarreico, no, dale tal cosa. Ese es el doctor que usted necesita. Y usted necesita su asociación de Alzheimer en esa mochilita, que es quien lo va a enseñar a cuidar. O sea que ya con esa mochilita arreglada, vamos a ver cómo seguimos. Y fíjate, encontré esto ahí que me gustó mucho y dice, esos son los dos viejitos ya, ¿verdad? Sentaditos, y dice, no te vayas a ofender, Elcira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿o qué? Ya no sé quién tú eres, pero tú eres una persona conocida. Tú eres una persona que me hace sentir confiado. Y este otro que dice, lo para un tráfico en el camino y le dice, no, 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 es que yo ando de pronto antes que se me olvide para dónde voy. Porque si no llego pronto, me olvidé. Entonces, pues váyase, váyase. Se fue. Bien, entonces, ¿cuáles son esos primeros síntomas, señores? Cuando usted se... ¿Qué a usted lo hace sentirse seguro en la vida? La memoria. Si usted no tiene memoria, usted tiene una inseguridad tremenda, porque tú saliste y apagué la estufa o no la apagué. ¿Cerré la puerta o no la cerré? ¿El carro le puse el seguro o no se lo puse? Si usted no tiene memoria, usted anda inseguro. La memoria es lo que le da a usted independencia y seguridad. Pero esos primeros síntomas del Alzheimer son cambios muy graduales, casi no se notan. A lo mejor aquí tenemos Alzheimer ya comenzando, muchos de nosotros. Yo a cada rato digo, ya sí fue, ya sí fue. Pero después digo, no, hombre, no. Y así uno va entrando y saliendo. Porque son, yo que trabajo con eso todos los días, yo tengo muchísimos síntomas de esos iniciales, que es que tú estás hablando y se te va. O se te olvidó la llave, o se te olvidó, qué sé yo, cuántas cosas que uno ve en los pacientes, cuando uno ve atrás y dice, pero mira, eso eran síntomas. Se parecen mucho a los olvidos normales. Y los amigos y los familiares pueden pensar, óyeme, pero ellos se han cambiado, como que no son los mismos. Pero eso debe ser la vejez, o ya que está entrando en edad. Y los mismos pacientes pueden decir, no, es que estoy muy estresada. Estoy muy estresado. Ese estrés, señores, y que estoy estresado y que estoy estresado. No se confíen en que es estrés. Vayan a chequearse, porque para eso existen los médicos preparados para esto. Hay que averiguar qué está pasando. No se lo achaquen todo al estrés.
Pero todas esas cositas solamente es el comienzo de un largo viaje y de cambios que va a experimentar esa persona a quien le ha tocado esta enfermedad. ¿Y por qué diagnosticar? Veamos. Mucha gente me dice, doctora, ¿qué es lo que usted tanto busca un diagnóstico? Si no hay medicina que lo vaya a tratar, deje la gente tranquila y déjese de andar buscando tanto diagnóstico. Pero no, ¿por qué tenemos que tener un diagnóstico? Un diagnóstico es el producto final de una conversación entre el médico, el paciente y la familia. Esa tríada que vemos como el logo de la Asociación Dominicana de Alzheimer. Ese diagnóstico, esa conversación entre esa tríada, ahí tiene que llevarse a cabo temprano en la enfermedad. No es una imposición de un modelo sobre otro. Recuerden, es una conversación, es un acuerdo. Y es una negociación convergente entre su modelo de explicación y el nuestro. O sea, entre el paciente y el médico. Las bases éticas de un diagnóstico es que el entendimiento y el conocimiento nos dan poder. Señores, lo más grande usted tener un paciente, Elsa, tú me podrás decir eso, ¿eh? Un paciente comenzando con un Alzheimer, ¿y qué? Ay, que se me olvidó tal cosa, ay, que yo no sé, o está irritable, incómodo, pelea por todo. Y tú dices, ¿qué es lo que tiene este hombre? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Tú no sabes, pero una vez tú tienes un diagnóstico, tú sabes, dices, es que está enfermo, tiene una enfermedad de Alzheimer. Eso te da poder y te da entendimiento y le devuelve la dignidad a la persona con demencia. Óyeme, yo no estoy así porque me da la gana, yo tengo un problema. Y entonces eso permite que el cuidador interprete esa conducta de una manera más positiva. O sea, no me lo está haciendo a mí. Es un cerebro que está dañado y se está deteriorando, o sea que no es a mi persona. Y descarga al cuidador de vergüenza y criticismo. ¿Eh? ¿Y qué es lo que tiene ese hombre? Mira cómo anda en la calle, malapalabroso, dice cosas. Ya el cuidador se quita ese estigma porque sabe que es una enfermedad, por lo que la persona ha cambiado. O sea que el diagnóstico no es el final del proceso, es el comienzo. El diagnóstico es el comienzo del proceso que lleva a la acción. O sea, usted una vez diagnostica, entonces comienza la acción de esa búsqueda de ayuda. Y vienen todas las pruebas diagnósticas. Las rutinas de laboratorio como el hemograma, la glicemia, la creatinina, la urea, las pruebas hepáticas, la radiografía de tórax, los exámenes de orina. Las neuroimágenes, como el TAC de cráneo, la resonancia magnética, las espectroscopías, toda esa batería de pruebas neuropsicológicas, ver cómo está el tiroides, la B12, el ácido fólico, la homocisteína, todas esas rutinas de laboratorio hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque son factores de riesgos. Por ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo importantísimo en la formación de demencia. ¿Por qué? Porque el azúcar daña el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, eso ahí conlleva que se formen microinfartos. Y esos microinfartitos, o sea, ese daño vascular adicionado a ese daño neurodegenerativo, hace que la enfermedad progrese y camine más rápido. El tiroides, tanto el hipo como el hipertiroidismo, la falta de B12 y ácido fólico, todas esas cosas pueden dar síntomas como si fuera de una demencia, pero no son demencias, eso le llamamos demencias curables. ¿Eh? Una deficiencia de vitamina B12, que usted la descubre a tiempo y el paciente está teniendo problemas de memoria y usted repone eso, es una demencia curable. Por eso yo digo que no se puede hacer diagnóstico de basurero. Ah, no, eso que está viejo, se le están olvidando las cosas. No, hay que buscar, hay que averiguar, porque una sola demencia que usted pueda curar vale la pena. O sea, el Alzheimer tú no lo vas a curar, pero si una deficiencia de B12, una homocisteína bajita y otros tipos de problemas, usted lo va a curar. Cuando usted hace neuroimagen, o sea, eso de resonancia magnética, espectroscopía y todo eso, eso no te da un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer realmente. Ahí tú puedes ver el daño vascular,
Ahí tú puedes ver el grado de atrofia que pueda tener una persona. Ahora, si usted hace eso con lo que se llama un PET scan amiloideo, que te ponen un medio de contraste y eso te enseña el amiloide que hay en el cerebro, porque en eso sí que ha avanzado los estudios de las enfermedades neurodegenerativas, es en los biomarcadores. Hay muchos marcadores ahora con lo que podemos diagnosticar una demencia. Entonces, pero una resonancia magnética no necesariamente te da un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Ya estamos haciendo biomarcadores en sangre. No son 100% seguros todavía, pero ya no hay que ser tan invasivo para hacer un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. El líquido cefalorraquídeo, cuando se saque ese líquido cefalorraquídeo, ahí usted puede medir las dos proteínas que están de manera normal en el cerebro en esta enfermedad, que es la proteína beta amiloide, que usted la va a encontrar muy bajita en el líquido cefalorraquídeo, porque no se puede excretar, se queda allá arriba en el cerebro. Entonces va a estar bajita en el líquido cefalorraquídeo, y la proteína tau fosforilada, usted va a encontrar mucha de ella en ese líquido cefalorraquídeo. Y eso es un marcador estándar de una enfermedad de Alzheimer. O sea que así se diagnostica una enfermedad de Alzheimer. Bien. Entonces viene el trauma y la esperanza. La odisea comienza con las pruebas para el diagnóstico. Es una agonía la espera, es como cuando a ti te hacen una biopsia, que tú no sabes si es cáncer. Igualito. Se pregunta y se espera de manera desesperada que lo que esté mal sea algo que se pueda tratar para que la vida continúe. Se siente como una sentencia, señores. Ustedes tienen que ponerse en los zapatos de su paciente para usted poder manejarlo y entenderlo. ¿Alguien tiene aquí un abuelito? Un abuelito, yo voy a decir, porque están tan jovencitos estos muchachos. ¿Conocen el Alzheimer ustedes dos? ¿Quiénes más? Levántenme la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Señores, ustedes están viendo, esto es una epidemia. Y la epidemia, la pandemia del COVID pasa, pasa, pero esta no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque el factor de riesgo más importante es la edad. Y todos los días nos ponemos más viejos. Entonces, esta pandemia no va a pasar. La pandemia de la enfermedad de Alzheimer no va a pasar. La del COVID sí. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para esta enfermedad, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. Pero una cosa, un paréntesis voy a abrir aquí. El hecho de que la edad sea el factor de riesgo más importante no quiere decir que no tengamos gente joven con Alzheimer. Así que ustedes no se crean que están exentos. Por ejemplo, en Colombia hay unas 700 y pico de familias con el gen de la presenilina 1. El gen de la presenilina 1 es un gen determinístico de la enfermedad de Alzheimer. O sea que si usted tiene ese gen, te lo sacan en la sangre y lo ven, usted sabe que usted le va a dar Alzheimer. Seguro. Y un Alzheimer muy temprano. Estos muchachos comienzan a mostrar síntomas ya desde los 18 años. A los 22 ya tienen Alzheimer y normalmente mueren entre los 30 y los 40 años. O sea, estamos hablando de gente muy joven con Alzheimer. Y son gente que se prestan a la investigación porque han visto al tío, al abuelo, al papá, a la mamá, a todo el mundo con Alzheimer. Y se prestan a la investigación. Ahora mismo se encontró que una de esas gentes con el gen de la presenilina 1, inclusive salió en el New York Times, Aliria, se llamaba la señora, 86 años y no le había dado Alzheimer. Entonces andaban locos atrás del cerebro de Aliria. Y los hijos no querían del cerebro. Le dicen, pero entre Augusta fue la primera persona que el doctor Alois Alzheimer, con su cerebro, diagnosticó la enfermedad de Alzheimer. Y él le decía, pero entre Augusta, que fue la primera persona, y Aliria, estas son las dos mujeres clave del Alzheimer, o sea, tienen que darnos ese cerebro. Al fin y al cabo le dieron el cerebro de Aliria cuando murió. ¿Y qué encontraron en Aliria? Aliria tenía el gen de la presenilina 1, pero también tenía el gen New Zealand, el de Nueva Zelanda, otro gen. Ese gen, ella tenía los dos genes, pero el gen de Nueva Zelanda la protegió de la presenilina 1. O sea, un hallazgo
trascendental, importantísimo, y salió de Colombia, de Latinoamérica. Eso fue el regalo más grande que tuvimos ahora en la conferencia de Alzheimer de los Estados Unidos, en San Diego la semana pasada, y nos volvimos locos los latinos, hicimos una fiesta de todo el tamaño, porque siempre son los gringos que descubren las cosas. Esta vez fue Latinoamérica, o sea que estábamos todos muy contentos. Entonces, ahí se instala la desesperación y la depresión. Demencia y Alzheimer son palabras que generan una angustia tremenda. Y la gente se pregunta, ¿y no será mejor el cáncer? Pues cuando hay un cáncer me dicen, tú dices que no es mejor. ¿Por qué? ¿Quién más piensa igual que ella? Parece que todos. Bueno, muy bien, pero mucha gente dice, cuando yo tengo un cáncer, me dicen, bueno, usted se va a dar quimioterapia, se va a dar radioterapia, se va a hacer esto, se va a hacer el otro, hay tanto posibilidad de curación o no hay. O sea, hay otras cosas, porque ¿qué pasa? La ciencia investiga las enfermedades que matan. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, si usted se pone a ver, hay como 800,000 artículos sobre cáncer, comparado con 70,000+ de enfermedades que no matan, pero que discapacitan, como el Parkinson, el Alzheimer y todas esas enfermedades. Se investigan menos, porque como no se mueren, vamos a evitar que la gente no se muera. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que nos están dejando vivir muchísimo tiempo porque curan las enfermedades que matan, pero nos están dejando todo discapacitado, nos están dejando chochos y decrépitos por ahí. Entonces, no, eso no puede ser. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, que ahora se ha dado cuenta de lo que está pasando en el mundo con tanto controlar las enfermedades cardíacas que matan, que ha hecho un giro y se están investigando mucho esas enfermedades neurodegenerativas para evitar la discapacidad que tienen. Entonces, esos primeros síntomas, ese es Christine Bryden. Christine Bryden es una persona australiana con demencia, es la persona que más me ha enseñado de Alzheimer. Estuvo con nosotros siempre en la Asociación Mundial de Alzheimer y estuvo muy, muy de cerca conmigo cuando yo fui presidenta de esa asociación. Y ella nos enseñó mucho, ella escribía mucho, una mujer súper inteligente. Y no son de esta gente que no tienen conciencia de enfermedad, porque la mayoría de la gente con Alzheimer dicen, ella dice que a mí se me olvidan las cosas, pero yo estoy bien. O siempre no tienen conciencia de enfermedad. Esta joven tenía conciencia de enfermedad, ya está muy deteriorada, pero y su familia siempre estuvo con nosotros también. La familia siempre dice, no son los mismos, están estresados, pero es solo el comienzo de un largo camino de cambios. Christine Bryden estuvo aquí en República Dominicana en el 2003, y nos dio una conferencia bellísima cuando se celebró el Congreso Mundial de Alzheimer en la República Dominicana en el año 2003. ¿Y cómo es un día para una persona con demencia, que comienza con una demencia? La interconexión y la vivacidad, el enfoque, la pasión que caracteriza a esa persona lentamente va desapareciendo. Usted va viendo a esa persona, yo en los ojos diagnostico una demencia. Usted ve que en los ojos, ahí, usted mira una persona que está demenciándose y en los ojos usted ve que esa persona se está yendo, en la mirada. La persona se siente como si su yo estuviese en cámara lenta. Va a bajar una escalera y tiene que ver cada escalón porque hay distorsión visoespacial. Se va a sentar y no sabe si está en el centro o si está en la esquinita de la silla. O sea, uno es en cámara lenta que va la persona. Mantener la rutina diaria es una lucha. La vida se llena de esfuerzos y de complejidades, todo cuesta mucho. Y cada momento del día es un esfuerzo consciente para hacer algo. Decía Christine en uno de sus libros, ¿y qué me espera? Colapsaré. La pérdida del yo se acentúa con la demencia. La mente se va ausentando y el cuerpo se vuelve una concha vacía. Nuestro sentido del yo se rompe con la nueva etiqueta. Señores, cuando usted da un diagnóstico, por eso es que los médicos no diagnostican Alzheimer,
Ninguno se atreve. Oh, hombre, tú estás como una niña. No, hombre, se le da. No, vete tranquila. Nadie se atreve a diagnosticar eso. Muy pocos médicos se atreven a decir, esto es una demencia. Y mucho más si es una gente joven. Entonces, porque es una etiqueta que usted le pone a la persona. Se pierde la conciencia, se pierde el yo interno. Y se rompe con la nueva etiqueta. Yo me rompo por dentro. Demencia es una palabra que nadie quiere oír. Y le quieren cambiar el nombre, pero eso es demencia. Demencia es pérdida de las funciones cognitivas ya adquiridas. Por tanto, usted no puede diagnosticar demencia en una persona de menos de 18 años. Porque a los 18 años, 21 años, es cuando usted realmente adquiere todo su armamentario cognitivo. Entonces, una persona sin demencia, ¿cómo funciona? Primero está la cognición, todo lo razona, ¿verdad? Yo me voy a parar, voy a estar tranquila aquí porque estamos en una conferencia, no puedo andar loqueando. Entonces, lo razono. Y después vienen las emociones y después la espiritualidad. Son esas tres patas con lo que camina un ser humano, ¿verdad? Siempre la razón, la cognición como base, como centro. En un paciente con demencia es al revés. Están las emociones, la espiritualidad y por último la cognición. Por tanto, yo no todo lo razono, yo actúo con las emociones. Y la espiritualidad se vuelve muy importante. Por eso, señores, úsenla como una herramienta terapéutica con sus pacientes. Se vuelve una cosa importante. ¿Y por qué debo avergonzarme porque me diagnostiquen una demencia? Yo tengo vergüenza de decir que tengo una trombosis, eso nos decía Cristín. Tengo vergüenza de decir que yo tengo diabetes. O tengo vergüenza de decir que yo soy hipertensa. Por cierto, ustedes que están en enfermería, señores, nosotros estamos haciendo un estudio ahora mismo de prevención de deterioro cognitivo con 100 personas. Todas las personas adultas mayores están hipertensas, pero hipertensas, y ni lo saben, y si lo saben, dejan los medicamentos y no se lo toman. Todos con presiones de 220 sobre 140. Doctora, pero yo no tengo nada, ¿y para qué yo voy a beber pastilla? Se sienten bien. Entonces, tenga mucho cuidado, tómenle la presión a esas personas y mándenlo a sus médicos. Otros dicen y dejan la medicina, no, que ya Dios me curó y me dejan las medicinas para la presión. O sea que mucho, y es un factor importantísimo para daño cognitivo, esa hipertensión, sobre todo en la vida media. Entonces, hay que encontrar una nueva identidad como un ser emocional, porque los pacientes con demencia se vuelven muy emocionales. Y Cristín nos decía, yo no solo tengo funciones cognitivas, yo tengo emoción y tengo espiritualidad, y con eso me puedo conectar con los demás. O sea que ustedes tienen que entender eso para manejar una demencia. Es un paciente emocional más que nada. Se irrita de la misma manera, cambia de emociones, porque priman las emociones a la razón. Recuérdense que el hipocampo es lo primero que se daña en una demencia, los bulbos olfatorios y el hipocampo. El hipocampo se forma la memoria reciente. Cuando eso se pierde, la capacidad del razonamiento se pierde, porque esa conexión entre hipocampo y corteza se va desconectando. Entonces, mi corteza no puede manejar la información y las cosas salen como emociones. Por eso digo la palabra que me vengan a la boca, pierdo control. El tálamo se pierde, esa conexión, y digo lo que me parezca, o me quito la ropa donde yo quiera. Se pierde eso. Bien. Dice Cristín, recuerda que no estás solo. En el 2003... teníamos 24 millones de personas en el mundo con demencia, ahora tenemos 50 millones. Necesitas tiempo, decía ella, para trabajar tus sentimientos y ajustar tus emociones. Llegarás a término con la enfermedad y de igual modo se van a ajustar tus familiares también. O sea, esto es muy importante, diagnosticar temprano para que esas personas con demencia, entre ellas, hacer grupos que se junten entre ellos y puedan conversar sus sentimientos para manejar esta enfermedad. No tengas miedo de pedir ayuda. Piensa que un diagnóstico temprano
les da a ti y a tu familia tiempo para aprender sobre la enfermedad, anticiparse a los cambios y puedes hacer tus propios arreglos financieros y de salud. Eso es otra cosa, óigame, cuando usted tiene una demencia temprana, usted sabe que usted va a perder su capacidad, sus capacidades. Entonces usted va a tener tiempo de sentarse, no, mira, esto es lo que yo quiero que se haga con mi dinero, esto es lo que yo quiero que se haga con mi casa, esto es lo que yo, esta es la persona que yo quiero que me cuide. O sea, usted tiene tiempo de planear lo que usted quiere que hagan con usted y con sus, con su dinero, con sus finanzas. Entonces, esta enfermedad tiene tres tipos de síntomas. Los síntomas cognitivos, el paciente comienza a repetir las cosas, comienza a buscar objetos, que lo guardé aquí. Señores, eso es algo increíble. Doctora, yo tenía un dinero aquí, me lo robaron. ¿Y usted sabe quién me lo está robando? Mi hija, muérase usted. Es ella que viene y me lo coge. Nadie le está robando, es que lo guardan en un sitio, no lo encuentran y dicen me lo robaron. Se pierde la capacidad de manejar, señores, manejar dinero es una cosa que requiere un aparato cognitivo intacto. Entonces, eso se pierde muy rápido. Las funciones ejecutivas se van perdiendo. Hacer una cena, tan simple como hacer una cena. Señores, para usted es una cena, eso no es tan simple. Primero usted tiene que saber cuántos invitados usted tiene, qué. Yo tengo la esposa de un médico que los hijos se dieron cuenta que mami no estaba bien porque los sábados ellos iban a comer todo a la casa y ella compró 33 libras de bistec para los 6 hijos que iban a comer. Que algo anda mal. Usted hace una cena, usted tiene que saber todo eso, el dinero que usted va a necesitar, la cantidad de comida que usted tiene que comprar y todo eso se va perdiendo, esas funciones ejecutivas se van perdiendo. Reconocimiento de objetos y de personas, ¿eh? Yo tengo pacientes que se pueden cepillar los dientes con un cuchillo de la mesa porque desconocen para qué sirven los objetos, ¿ok? Los síntomas conductuales, que de eso es que vamos a hablar un poquito, y los síntomas de funciones. Se pierden las actividades instrumentales de la vida diaria y se pierden las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria son simples, como me baño, me visto, me peino, me cambio, eso se pierde. Y eso predice mortalidad. A medida que usted va perdiendo esas funciones, la primera función que se pierde es la capacidad de bañarme. Y después se pierden otras funciones. Y las actividades instrumentales de la vida diaria son más finas. El tomarme mis medicamentos. Por ejemplo, ustedes como enfermeras. Cuando ustedes vean un paciente que se le descompensa, que la presión comienza a subirle y a bajarle, o un paciente diabético, que el azúcar se comienza a descontrolar, no vayan a cambiar la medicina, ni lo manden para el médico. Lo primero es averigüen cómo ese paciente se está comportando en la casa, porque eso es segurito, o que se dejó de beber la medicina, o que se la está bebiendo 2 veces. Y el azúcar le da un bajón, o no se bebió el azúcar y la medicina y le subió altísima, e igual con la presión. Eso es lo primero, es ver el estado cognitivo de esa persona antes de tomar ninguna otra determinación. Entonces, los síntomas más importantes, que son los que llevan la persona al médico y lo que vuelven a la familia loca, son los síntomas de conducta. Y eso se clasifican entre agitación, depresión y psicosis. El paciente se vuelve con una resistencia agresiva, todo es un no, agrede verbalmente, se aísla, se pierde interés. Eso es muy importante, esa apatía del paciente. El paciente está feliz, pero no hace nada. Y eso se debe a desconexiones en áreas especiales del cerebro. Y eso desespera a los cuidadores latinos, que somos gente de pila, gente que nos gusta hablar mucho y que nos gusta movernos. Y este paciente sentado sin hacer nada, pero contento, tranquilo. Las alucinaciones y las delusiones, me roban, esta casa no es mi casa, me voy de aquí, llévenme para mi casa, me voy. Otros con psicosis abiertas, alucinan, ven pájaros, ven cosas, sobre todo las enfermedades con cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson. Son gente que alucinan mucho, alucinaciones visuales. Y se agrupan en esos tres renglones. Y las depresiones, señores, un paciente que se deprime mucho a lo largo de la vida, ojo, síganlo. Son claves de que un paciente se te puede demenciar.
Fíjate, este es en nuestro grupo de investigación de demencias 1066 y este es en Villa, esto es en Villa Francisca. Cuando usted tiene una persona con demencia en esa casita allá atrás, y eso es un problema de esa casa, es un problema del barrio entero, señores. Ahí nadie puede dormir. Si la persona con demencia se pasó la noche voceando y me voy para mi casa y me están robando, nadie duerme, todos tienen que ir a trabajar por la mañana. Y la estigma del que cuida es peor, porque óyeme, ahí ese viejito que está ahí puede estar diciéndole a la esposa que lo cuida, tú me fuiste infiel, tú eres una cuernera, tú. Porque las delusiones de infidelidad es mucha, se ven muchas. Entonces, esa persona, los vecinos, le tiene vergüenza con los vecinos, porque me están diciendo cuernera y yo no he hecho nada. Y a lo mejor la persona no entiende que la persona está enferma, sino que está acusándola. Y eso es muy común y con eso hay que tener mucho cuidado. Las personas con demencia están a más alto riesgo de perder las actividades de la vida diaria, de reducción en calidad de vida, de institucionalizarse de manera temprana. Se acorta más el tiempo en la severidad de la demencia, o sea, la demencia se vuelve más severa más rápidamente cuando estos síntomas neuropsiquiátricos aparecen. Y fíjense que un 79 a 97% de esas personas tienen estos síntomas, o sea que es casi universal. Aumenta la mortalidad, o sea que estos síntomas hay que tener cuidado con ellos, y aumenta el costo en unos $10,000 por año en cuanto a costos directos totales, porque estas son la gente que salen corriendo para el médico. El paciente que lleva una demencia tranquilita en su casa, los médicos no lo vemos, porque los pacientes lo dejan ahí, los familiares lo dejan ahí, le dan comida y ya. Pero estos que vienen duros, fuertes, con todas esas delusiones y alucinaciones, viven donde el médico, porque no saben qué hacer con ellos. La demencia, ¿qué problemas tenemos nosotros en los países de bajos y medianos ingresos? En nuestros mundos, es que vemos esto como parte normal del envejecimiento. Hay menos probabilidades de que las familias usen los servicios de salud. Señores, no todos los viejos están tan demenciados, es 1% de esas personas. O sea, no se vayan a confundir de ver un viejo y automáticamente pensar que están demenciados. Yo siempre le digo a los estudiantes que en esos muñequitos que salen en el periódico, como Boque Chivo, ustedes han leído esos muñequitos de Boque Chivo. Hay uno que dice que viene el viejito y le toca la puerta al médico y le dice, me duele mucho esa rodilla, doctor. Y el doctor ni lo mira y le da una receta y le dice, tómate esto diclofenac, que eso es la vejez, mijo. No, no, doctor, espérese. Eso no es la vejez, porque la rodilla izquierda mía tiene la misma edad de la rodilla derecha y la derecha no me duele. Eso se llama viejismo. El médico, la enfermera, desde que ve un viejo, asume que los dolores por vejez y asume que la pérdida de memoria es por vejez. Y no es así. Hay una falta de concienciación y de entendimiento sobre la demencia y el estigma es muy alto. Por tanto, la gente lo esconde. Los síntomas conductuales en los estadios moderados de la enfermedad llevan vergüenzas a las familias, mucha vergüenza. En consecuencia, ambos, la persona con demencia y sus cuidadores se aíslan para protegerse de las reacciones de aquellos dentro y fuera de la familia. Estos síntomas son vistos a veces como negligencia de los cuidadores. Claro, llega el hijo que nunca va, la pobre muchacha, siempre, ¿a quién le toca cuidar? A la soltera, a la que el marido la botó y se quedó sola, a esa que le toca, ¿verdad? Y los otros, bien, gracias, pero van los domingos. Hija, pero tú no estás cuidando bien a mami, mami huele a pipí. Y mírele los cabellos a mami. Amigo, ¿usted sabe las veces que se le ha salido los pipí? Y que yo le he lavado esa sábana, y que yo le he puesto un pamper y se lo quita. O sea, eso son cosas muy complejas, eso hay que vivirlo para usted soportarlo y entenderlo, y aguantar la crítica de los demás. Porque van a criticar, es. Entonces, a medida de que las familias y los amigos paran de socializar, ay, no, yo no lo voy a ver porque es que ya a mí me da mucha pena verlo así. Amigo, pero a mí también me da pena y yo tengo que estar aquí. Venga a ver a su mamá, venga a ver a su tía, venga a ver a su abuela, porque yo tampoco la quiero ver así. Pero venga a verlo, deme un día de respiro, quédese con ella los domingos para yo respirar.
No, eso no se ve. Entonces, nosotros tenemos que combatir el estigma. Y para combatir el estigma, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear conciencia. Vamos todo el mundo para la caminata del 21 de septiembre, a bocear en el Conde. Esto es una caminata del Alzheimer, como decía Modesto. ¿Y qué es el Alzheimer? Ya nosotros pasamos por el Conde con un micrófono y preguntamos qué es el Alzheimer. Y me dice, es una enfermedad de pérdida de memoria. Antes, como decía Modesto, nos decían, eso es un pelotero, eso es un qué sé yo qué. Nadie sabía lo que era eso. O sea que eso nos da a nosotros la satisfacción que en estos 20 y tantos años hemos enseñado algo. Yo pienso que la asociación tiene una gran cuota en haber enseñado sobre esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las delusiones más comunes de estos pacientes? Abandono. Tú me vas a abandonar. Y la gente que cuida, harta, cansada, lo que dice, tú me tienes harta, me voy, te voy a dejar. Ustedes no saben lo que ustedes están haciendo cuando hacen eso. Es terrible porque ahí es que el paciente se angustia. Y ahí es que usted va, es un platillo volador que usted tiró y que va a volver para donde usted. No digan eso, que usted no se va para ningún lado comenzando. Y segundo, usted va a tener un paciente angustiado y agitado porque ellos tienen terror de que los abandone, terror de que los dejen solo, porque yo, sin ti que eres mi cuidadora, no soy nadie porque yo no sé lo que está pasando en mi cabeza. O sea, tú eres mi memoria externa. A veces están los cuidadores en el sanitario, en el baño, y ellos están en la puerta esperando que salga, porque cuando están solos, se sienten perdidos. Entonces, todo eso hay que entenderlo para tú poderlo manejar. El síndrome de Capgras, ¿qué es eso? Tú eres un impostor. Mi suegro le dio Alzheimer, médico, y le decía Yolanda, y le decía a su esposa, que se llamaba Yolanda, acostada en la cama con él, le decía, vete de ahí, que Yolanda va a llegar y te va a encontrar en esa cama. Vete de ahí. Esa vieja nunca pudo entender eso, porque ella adoraba a ese hombre. Y cuando él le decía, vete de ahí, que Yolanda va a venir y te va a encontrar ahí. Ella se murió de un infarto mucho primero que él. Él ni se enteró de la muerte de ella. Bien, y eso es el síndrome del impostor. La infidelidad de pareja, otro. Tú estás teniendo otra relación. Viene el hombre del colmado a traer el agua. Míralo atrás de ti. Y tú lo miraste. Y mira lo que tú le estás haciendo. Y mira, yo tengo una paciente que tenía dos nietos que lo había criado toda la vida. Ellos dos lo habían criado. Y ella tuvo que mandar los nietos para otro lado. Porque el hombre le cogió que ella se acostaba con los dos nietos. Y tuvo que mandar a los dos nietos para su casa. No pudieron continuar con eso. Y tú me robas mis cosas. Esas son las cuatro delusiones más frecuentes. La de infidelidad, el síndrome de Capgras, del abandono y de robo. Los factores culturales son muy importantes aquí. Por ejemplo, si usted va a Haití y le hablan del vudú, eso no es una delusión en Haití, porque es una creencia que ellos tienen que eso es así. Pero si usted cruzó el borde de Haití a la República Dominicana, aquí eso es una delusión. O sea que una delusión son creencias que usted no la puede quitar ni con nada, con el razonamiento. O sea, si ese paciente dice que tú le estás siendo infiel, tú estás siendo infiel. No hay forma de quitar. En los datos del 1066, que es nuestro grupo de investigación, la presencia de ansiedad y psicosis paranoidea fueron asociados de manera independiente con la sobrecarga del cuidador. Claro, cuando un paciente tiene estas alucinaciones, eso es lo que más sobrecarga al cuidador. No es tanto la pérdida de memoria. La pérdida de memoria lo que más daño produce es repetir las cosas. Y yo me vi la medicina, y ya fuimos a tal sitio, y tal cosa, y lo mismo. Pero lo que correlaciona más con la sobrecarga del cuidador son estos síntomas de lo que estamos hablando aquí. En China, por ejemplo, que es parte de nuestro grupo, fue la región que reportó menos síntomas conductuales. Y lo que se puede hacer una reflexión de los factores culturales. Tú sabes que en China la gente, los ancianos se protegen mucho y por tanto no le dicen las cosas a los demás. O sea que la cultura tiene mucho que ver en cómo estos síntomas se presentan. Esto es parte de nuestro grupo, como ustedes ven aquí, la América Latina es lo moradito. Nosotros somos los que más voceamos cuando nos demenciamos, el morado nosotros, fíjense. El calling out,
ven acá, fulanita, ese tipo de cosas, y estar la noche despierto voceando, la agitación, la agresión. Nosotros nos llevamos mucho. Fíjense que en China siempre hay menos síntomas conductuales. Los trastornos del sueño son muy importantes en esta población. Duermo de día y me despierto de noche. Un ritmo circadiano dañado. ¿Qué es un ritmo circadiano? Aquí tenemos unas glándulas que se llaman las suprarrenales, encima del riñón, que tiran una sustancia llamada cortisol. A las 6 de la mañana ese cortisol hace ¡pap! Y tira para arriba, mucho cortisol, diciéndole a la retina y al cuerpo, el sol está saliendo, despiértense. Y ya a las 6 de la tarde el cortisol automáticamente baja, diciendo hay que aquietarse, ya es hora de que viene a dormir. Ese ritmo se daña en las personas con demencia, y duermen mucho de día y despierto de noche. Y de noche no es despierto tranquilo, es voceando, abriendo la puerta, se van de la casa y hay que tener cuidado porque se salen. La psicosis, como ven, nosotros somos de nuevo los moraditos, mucha psicosis, mucha paranoia, me roban, y muchas depresiones, sobre todo las depresiones. Así como los latinos podemos vocear mucho y hacer muchas cosas, pero también nos deprimimos mucho. De todas las regiones, Latinoamérica es el que tiene una tasa más alta de depresión en esa población de 65 más. Y en todas las psicosis, juntándola todas, de nuevo, Latinoamérica, más que India y que China. Estos son los factores de riesgo para una depresión mayor en el cuidador, y de aquí solamente quiero decirle que aún ajustado por educación y estado marital del cuidador, son los síntomas psicológicos y conductuales, que también se le llama síntomas neuropsiquiátricos, los que correlacionan con que el cuidador se nos deprima. Y estos son datos nuestros de la República Dominicana. Aquí ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, ese moradito claro es el más alto y son los trastornos nocturnos, la agitación y la agresión, el trastorno del apetito, dejan de comer. Unos cuantos cenan dos veces, comen tres veces porque se le olvida que comieron. A mí no me han dado comida hoy, a mí no me han dado cena, aunque hayan acabado de comer. Pero otros... Tú como que sabes mucho de eso, ¿verdad? La abuela de tu esposo. Esa es de la que come dos veces porque él no comió. Que alguien esté en la casa. Claro, es que es así, dígame. Que no le han dado comida, o ábrame que me tienen aquí preso. Tú ves, a esas cosas hay que ponerle humor, porque nos estamos riendo, es muy, muy, muy cruel, ¿verdad? Pero si te pones a llorar, pierdes, ríete. Nada, entonces fíjense que muy interesante esto. Estos eran los casos, ¿verdad? Son casos de demencia. Pero estos son adultos mayores normales, o sea, no tienen demencia, pero sin embargo, fíjense qué tan alto tienen los problemas del sueño, tienen muchísimos de estos síntomas. Entonces, a esta población que tiene síntomas, pero no demencia, hay que darle seguimiento porque eso fácil me pasan para acá. O sea que los adultos mayores que tienen todo ese problema con sueño, con alucinaciones y eso, ojo que tienden a demenciarse también. La posición de Alzheimer de los Estados Unidos nos dice que hay que identificar y remover los factores desencadenantes. O sea, usted tiene que buscar qué ha desencadenado ese problema. Siempre usar alternativas no farmacológicas antes de usar medicina. No hay ningún medicamento apropiado para tratar estos síntomas, ni uno. No hay. No hay. Claro, todos los usamos, pero off-label. No hay aprobación por la FDA para usar medicinas en este tipo de problemas. Hay que evaluar la severidad y las consecuencias de esos síntomas. O sea, si el paciente dice, me tienen preso y me voy... Usted tiene que evaluar la severidad de abrirle la puerta que se vaya o de trancarlo y ver qué usted hace con él adentro.
Usted tiene que determinar el riesgo general que esa conducta tiene para la persona con demencia y para los demás. Si el paciente está agresivo y dice que lo va a matar, normalmente no llegan a agredir a tal punto, pero si usted tiene miedo, protéjase, deja al paciente solo. Siempre, eso es como regla general. Acepte que esta es una intervención de corto plazo y que debe ser reevaluada regularmente. Eso es lo que les digo, yo a la familia les digo, este es el periodo difícil de la enfermedad, eso pasa. Desde que yo veo un paciente, una cuidadora que me entra y me dice, ay doctora, él está mejor, muy bien, yo dice, me fue. Porque eso quiere decir cuando la conducta mejora es que la cognición baja, porque ya no puede pelear. Todo ese pleito y toda esa cosa, peleando con la enfermedad. Después que la enfermedad, ese cerebro se degeneró ya, que no hay conexión, ya la conducta cae. Y lo único que usted tiene que hacer es cambiar pañales, voltear y darle comida, más nada. Entonces asegúrese de que las actividades sean una rutina, muy importante establecer una rutina. Aparte a la persona con demencia de lo que le disguste. Si usted ve que esa cuidadora, que desde que llegan los viernes, que se cae la cuidadora de la semana se va y llega la otra, y los viernes siempre hay un bochinche, averigüe que algo está pasando ahí. Busque si hay dolor. A veces no saben decir que tienen un dolor y lo que hace es que se angustian, se agitan. O si hay un estreñimiento. O los hombres cuando tienen un globo vesical y no saben decir lo que es, que no pueden hacer pipí porque la próstata está grande. O sea, para mí un adulto mayor agitado está médicamente enfermo hasta que me demuestren lo contrario. Redireccione la conducta y póngalo a participar en otras actividades. Yo me recuerdo que el dueño de Frito-Lay, ese señor en las tardes hacía unas agitaciones tremendas. Pues una enfermera le puso un escritorio, ¿qué era lo que él hacía? Es un cuidador inteligente. Se sentó con la esposa y dijo, ¿qué era lo que él hacía? Ah, que el dueño de Frito-Lay. Pero sí, ¿pero qué él hacía ya? Él despachaba, él era que hacía la nómina, era que le daba los cuartos a la gente, y la enfermera cogió un escritorio y buscó mucho peso, mucho dinero, mucho sobre, y lo ponía a despachar, como ella decía. Él está despachando, doctora. Y eso fue la sanación. El señor se pasaba todo el tiempo despachando y escribiendo en los sobres y metiendo dinero en sobre. Todo lo que él hacía antes ya lo puso a hacer. Santo remedio. Se ganó un 100 esa cuidadora. Entonces, nada, usted tiene que establecer una rutina y averiguar qué hacía ese enfermo antes. En conclusión, los síntomas psicológicos y conductuales son muy prevalentes en todo el mundo subdesarrollado y en el desarrollado también, pero en nosotros más. Ambos son de ser determinantes de la sobrecarga del cuidador, mucho más que los síntomas cognitivos. Estos parecen tener una influencia más alta en la sobrecarga. Hay diferencias regionales para conductas individuales, o sea que dependiendo de la región de donde se desarrolle esta enfermedad, aparecen síntomas diferentes. La sobrecarga del cuidador pone en duda la presunción de que el cuidado es más fácil en los países de bajos y medianos ingresos debido a que la familia es más numerosa. Nosotros siempre partimos de la hipótesis de que como nosotros somos muchos en una casa, ¿verdad? Está el tío, el abuelo, la sobrecarga era menor porque se la dividían entre mucha gente y resulta que no es así. La sobrecarga es tan alta como en los países ricos. Y la alta prevalencia de depresión en nuestros mundos, especialmente en Latinoamérica, puede ser un indicativo de que la experiencia de esta enfermedad es angustiosa e infeliz. Y no están solos estos pacientes con demencia. La Asociación Dominicana de Alzheimer está con ustedes para apoyarlo en esta situación y enseñarlos a cuidar. Y por supuesto, señores, el acto de amor más lindo es donar. Donar su cerebro. El cerebro no se trasplanta porque la gente tiene miedo a que me van a sacar el cerebro. El cerebro no se trasplanta, el cerebro se lo van a sacar para que usted se muera. Es un proceso fácil, no toma 10 minutos. El paciente se abre por aquí con una sierrita, se levanta el cráneo y el cuero cabelludo, se saca el encéfalo, se entra en una neverita, en una bolsa, ¿verdad? Pero en agua helada, se pone ahí. Se cierra de nuevo, se baja el hueso, se baja el cuero cabelludo y la persona queda intacta, como si no se hubiera tocado.
y se devuelve y se remoza el cadáver en la funeraria como siempre se hace. O sea que donar es un acto de amor. Ustedes que son jóvenes deberían de ayudarnos a hacer una campaña de donación de cerebros, ¿eh? Así que lo que quieran se apuntan por ahí, porque vamos junto al Banco VHD, vamos a hacer una campaña de donación de cerebros y de conocimiento de la enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias. Doctora, yo creo que amerita otro aplauso la doctora Daisy con su presentación. ¿Sí? Ah. Yo quería, creo que todos coinciden en que usted ha hecho una presentación genial y ha resumido una vida frente a un paciente con este tipo de enfermedad. Yo quisiera hacerle una pregunta. Usted comentaba algo sobre la depresión en la persona, en antecedentes de depresión. ¿Cómo, en las estadísticas y en su experiencia clínica, cómo ha visto que esto se ha desencadenado, como si fuera, o sea, que ha devenido en una enfermedad de este tipo? Sí, fíjate, la depresión es un factor de riesgo ya aceptado por la Organización Mundial de la Salud, y esos pacientes que se deprimen a lo largo de la vida, o sea, que tienen 2 o 3 depresiones a lo largo de la vida, hay que darle seguimiento. Normalmente, en un por ciento tan alto como un 70, es un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas por igual. Y digamos, por ejemplo, también en el tema del insomnio, personas que alguna vez se padecen de insomnio o les cuesta, ¿ha visto alguna estadística relacionada con esto? También. El sueño, señores, hasta hace poco uno decía, bueno, si tú duras 3 días sin dormir, nada, te psicotizas, ¿eh? La persona hace psicosis. Pero las funciones del sueño recién se han comenzado a entender. Durante el sueño, tú te dormiste, ¿verdad? Es cuando el cerebro comienza a trabajar, de verdad. Nosotros creemos que el cerebro está trabajando aquí. Cuando nos acostemos esta noche, es que ese cerebro da candela, ¿eh? A trabajar. ¿Por qué? Porque en el sueño es que el cerebro toma toda la información del día y todas esas memorias las pasa a memoria a largo plazo. Entonces, si usted no duerme, las memorias no terminan de acomodarse en ese archivo a largo plazo, y la persona comienza a ir perdiendo. O sea que el sueño es vital para una salud cerebral, definitivamente. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Fior. Disculpen, que soy muy curiosa con ese tipo de temas, porque es un tema que compete a la colectividad. Dos preguntas. Lo primero es, ¿por qué en el museo itinerante no se incluyó la enfermedad ELA, de esclerosis, que acaso en República Dominicana? De hecho, la esclerosis lateral amiotrófica, sí. Porque, fíjate, no sé por qué, debe de estar. Debe de estar. Claro que sí. Guillén, anota eso. Ahí me salió los periodistas de curiosa. No, muy bien, me gustó eso. Sí. Y todo el que note algo que debemos de... Claro, sí, que sí. Sí. También... Esa es la esclerosis lateral amiotrófica, pero tenemos la esclerosis múltiple. Tampoco la tenemos. No, esclerosis no está ahí. Tampoco, ni está la esclerosis múltiple, ni la esclerosis lateral amiotrófica. Solamente hay. Porque eso son cosas de materia blanca, son enfermedades de materia blanca. Realmente la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, son más bien de corteza cerebral. Pero no sé, debemos de incluirla también. Seguro que sí, porque es cerebro. Yo tengo entendido que en China y en esos países, los donantes lo utilizan personas como privadas de libertad cuando mueren. ¿Puede contemplarse eso para sí, los donantes de cerebro? Y míralo. También, otra pregunta es, si usted ha puesto
también está incluida en donar su cerebro, ya que es un cerebro extraordinario, por la investigación que usted ha hecho. Guillén, anota eso. Yo fui la primera donante, la primera intención de donar. Mira, mi cerebro no nada, mija. Mi cerebro es igualito al de todo el mundo de aquí. Simplemente lo que yo dije al comienzo, si usted lo sueña, usted lo puede hacer. Es simplemente una cuestión de constancia. Eso es lo que yo quiero. Yo voy para allá, chin a chin, recogiendo todos los papelitos que encuentro en el camino. Hasta que tú llegas. Eso no hay que ser inteligente. Eso hay que ser perseverante. Más nada. Y si lo otro, sí, que me preguntaste ahorita, que por qué los cerebros de los criminales y en China. Mira, nosotros no hacemos nada con cerebros sin estudiar. Ok, yo tengo un cerebro, ay, qué bonito. Y lo veo, ay, mira, tiene celulita de qué sé yo qué. Pero si yo no sé qué ese cerebro hizo en su vida anterior, qué le gustaba hacer, qué comía, caminaba o no caminaba, tenía la presión alta, tenía diabetes. ¿Me entiendes? Un cerebro estudiado es un cerebro el que yo puedo estudiar, pero un cerebro que llegó... Me dice, pero no sé. Y no queremos cerebro de gente enferma nada más, queremos cerebro de gente sana. Sí. Porque para usted investigar, usted tiene que tener cerebros controles que estén sanos. O sea, que necesitamos sanos y enfermos. Doctor, aquí en Santiago, el doctor Martín Medrano, que es parte de esa entidad, sí, él siempre pregunta a familiares si tienen ancianos en la familia que gozan de buena salud. Que cuenten cuál es esa experiencia, cómo ellos se alimentan, todo eso. En mi familia, a longevos, y yo a partir de esa declaración del doctor, comencé a analizar lo que ellos hacen. Y mi conclusión es, simple, porque no soy médico ni nada parecido, es que vivir la vida con lo que le gusta, no darle mente, como se dice en el argot popular, contribuye a un sereno sano y que permanezca hasta el final de la existencia del ser humano. En mi familia son personas de más de 100 años y yo lo veo que ellos disfrutan lo que ellos hacen, les gusta la música, hablan mucho. Entonces, ese socialización, tú acabas de decir una cosa clave, la socialización es importantísimo en la vida. Ese chismecito con la vecina, el cafecito con los amigos, eso es básico, eso es importante y la pandemia nos lo demostró. Nos aislaron. Claro, entonces yo cuento esa experiencia. Y una última pregunta, doctora. ¿Existen estadísticas en República Dominicana del Alzheimer actualmente? ¿Fresca, reciente? Bien, que le agradecemos mucho a la vicerrectora que está aquí. Porque nosotros próximamente, en el mes de septiembre, comenzamos un proyecto llamado CADAS con la Universidad de Berkeley. Nosotros queremos saber cuáles son los determinantes de demencia entre los caribeños que viven en nuestras islas, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, y los caribeños que viven en los Estados Unidos. Entonces, junto a ese proyecto, nosotros vamos a aprovechar, ya que el National Institute of Health nos dio el auspicio, vamos a aprovechar para hacer una prevalencia nacional. O sea, nos vamos a dirigir a todas las provincias y vamos a hacer un levantamiento, así que yo voy a tomar su hospitalidad cuando estemos aquí en Santiago para hacer ese levantamiento aquí en Santiago. Sí tenemos estadística, pero a nivel de Santo Domingo, en los sectores de Villa Francisca, San Carlos y la zona colonial y zonas aledañas, porque ahí fue que lo hicimos. Hemos ido tres veces desde el 2003, cada tres años más o menos vamos. Hacemos prevalencia e incidencia. ¿Y por qué queremos hacer otra prevalencia? Porque en los países ricos se ha visto que está disminuyendo la prevalencia de demencia por intervenciones de salud pública, controlando los factores de riesgo cardiovasculares, lo que decía ahorita, diabetes, presión arterial, eso entonces hay que controlarlo. El sedentarismo, la gente, señores, yo le digo, poca cama, poco plato, muchas horas de zapato. Poca cama, no pase todo el día entero acostado y cada vez que usted tiene un tiempito ahí acostarse. No, sea activo. Poco plato, coma para vivir, no viva para comer, coma poco, coma sano. Y muchas horas de zapato, póngase su tenis y salga a caminar. Esas son tres cosas importantes. Entonces, estamos haciendo otro proyecto llamado Latam Fingers. Fingers, porque son los cinco dedos de la mano. Tenemos 100 personas, 100 adultos mayores, a 50 le estamos haciendo las intervenciones y a 50 no. Entonces, ¿cuáles son esas intervenciones? Socialización, lo formamos grupo, lo ponemos a bailar zumba, lo ponemos que...
ejercicios físicos, todos los días una hora de ejercicio, allá en la universidad, lo trasladamos en un autobús, lo buscamos a las 7 de la mañana, lo llevamos a la universidad, tenemos un intervencionista de ejercicios que le da esa primera hora de ejercicio. La segunda hora es de nutrición, hay una nutricionista que todos los días va uno a uno, qué usted come, qué no come, qué debe de comer. El Banco BH de León nos aprobó la comida de ese proyecto, le vamos a dar a esas 50 personas comida tipo dieta mediterránea por un año, a ver si es verdad que esas intervenciones disminuyen y ayudan a la prevención del deterioro cognitivo. Y la otra intervención es la intervención cognitiva. Con una tableta ellos van a hacer ejercicios de memoria, con una software que se llama el Brain HQ. Ellos van a hacer sus ejercicios. Y finalmente la parte médica. A esa gente se le ha hecho toda resonancia magnética, todos los exámenes de laboratorio y controlándole presión, azúcar y todas esas cosas. Entonces esa queremos ver, ¿verdad?, si la prevalencia de verdad puede disminuir con esas intervenciones. Y vamos a hacer ya a nivel nacional la prevalencia, así que te vamos a poder decir con exactitud lo que a nivel de la nación, hasta ahora sabemos que en Santo Domingo, en esas áreas, la prevalencia es de 12.6% de las personas mayores de 65 años. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí, cómo no. Las intervenciones psicológicas. Sí, ¿qué tan importantes son las intervenciones psicológicas en los pacientes con Alzheimer y los cuidadores? Cuando tú dices intervenciones psicológicas, sí, ¿a cuáles intervenciones? También. Bueno, psicoterapias, por ejemplo, a los cuidadores que ya están un poco desesperados, también están ansiosos y no sé qué tanto puede un paciente con Alzheimer tener una desesperación o quizá una irritabilidad o si es solamente con tratamiento psiquiátrico o... Ok, te entendí. O sea, ella pregunta, ¿verdad?, que a un paciente con Alzheimer las intervenciones psicológicas si son de ayuda. Fíjate, acuérdate que una de las intervenciones psicológicas más importante es la de apoyo, ¿eh? La intervención de apoyo, la intervención de soporte. Claro que sí, muy importante. Y en el cuidador... Es una obligación prácticamente, que tenga ese soporte, esa ayuda, enseñarlo a manejar las conductas, porque se explota el cuidador, de verdad. El cuidador le es muy difícil el cuidar. ¿Alguna otra pregunta? He escuchado mucho, buenos días, buenas tardes ya, he escuchado mucho sobre la reserva cognitiva, sobre el trabajar buena pregunta. En la reserva cognitiva, ¿qué tan importante es para bajar la prevalencia? O mejor dicho, ¿qué tanto se ha corroborado que sea cierto que la reserva cognitiva, ejercitar la parte cognitiva, ayuda a Claro que sí, la reserva cognitiva es muy importante. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es una reserva cognitiva? Usted, nosotros usamos un chin de nuestro cerebro es inmenso. Usted ve que cuando hay un accidente o hay un impacto muy grande, es como si usted fuera en cámara lenta y usted dice, ¿y cómo yo vi eso? ¿Y cómo yo vi eso? Porque usamos muy, muy poquita parte de nuestro cerebro. Entonces, cuando por ejemplo comienza una neurodegeneración, depende de esa reserva cognitiva usted tenga, usted va a desarrollar esa enfermedad o más rápido o más lento. Si usted tiene mucha reserva cognitiva, usted le da tiempo de que esa enfermedad progrese muy lentamente. Si usted tiene poca reserva cognitiva, ¿y qué da la reserva cognitiva? Señores, la educación. Y la educación no es un título universitario, ni es un título que usted va a buscar a la escuela. Educación es esto que estamos haciendo aquí ahora. Usted ir a un concierto, usted escuchar una noticia, usted escuchar, eso da reserva cognitiva. Porque cada vez que usted hace algo de eso, usted tiene más conexiones, las sinapsis comienzan a conectarse y mientras más sinapsis es la unión entre una neurona y otra,
mientras más sinapsis usted tenga, más reserva cognitiva. Y por tanto, al Alzheimer le va a dar trabajo. Le da más trabajo acabar con su cerebro que si usted tiene poca reserva cognitiva. Yo creo que, bueno, doctora, merece un aplauso. Nuevamente la doctora. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y ya yo soy amiga de Guapa y yo me voy a dar mi paseíto por aquí, ¿verdad? Sí. Voy a votar a la UNFU, doctor Guillén, y vengo para Guapa. Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo creo que es verdad, yo el agradecimiento a la doctora Daisy Acosta. Le dije a ustedes que no debía haber desperdicio, ¿no? Una conferencia magistral que nos enorgullece y que de verdad, como UAPA y la UNFU, yo sé que también en su rol, pues estamos muy contentos porque hemos llegado al cierre y cerramos con broche de oro, ¿eh? Lo mejor de lo mejor. Para cerrar con broche de oro esta jornada del Museo Itinerante de Cerebro, que con su fundadora, ¿no? Con la doctora Daisy Acosta. Yo creo que un fuerte aplauso doble para todos nosotros. El agradecimiento en nombre de la rectora, la doctora Miriam Acosta, en agradecimiento de los miembros del Consejo Académico, a la UNFU, a la Asociación de Alzheimer y de manera muy especial a la doctora Acosta. De verdad que como dominicano uno se enorgullece el ver profesionales que estén apostando por contribuir a la salud de la ciudadanía y cómo a través de la investigación podemos dar respuesta. Así que nos queda el compromiso de como buenos ciudadanos entender que en la medida que aportamos nuestro cerebro, ayudamos a la ciencia, ayudamos a resolver problemas que para nuestras futuras generaciones pudieran ser situaciones de convivencia mucho más saludable. Y sobre todo, pudiéramos tener oportunidad de dar respuesta. Hoy no hay una cura, pero no sabemos si producto de nuestras donaciones podemos lograr que en un futuro no muy lejano tengamos una cura para esta enfermedad. Así que en nombre, repito, de las autoridades de la UAPA, en nombre de la Dirección de Investigación con la doctora Onelia, que ha sido como el baluarte de todo este ejercicio de estas actividades científicas, tanto en la jornada como del Museo Itinerante de Cerebro, gracias a cada uno de los que hicieron posible las distintas actividades que fueron de mucho éxito, porque déjeme decirle, yo decía al principio, ¿tendremos realmente interés en estos temas? ¿Habrá acercamiento de la población cuando le convoquemos para estar aquí? Y sin embargo, los resultados nos dijeron sí. Así como la doctora dijo, hay que creer que sí se puede sensibilizar a través de la educación para transformar y para educar a la ciudadanía. La UAPA tiene una gran responsabilidad social y seguiremos apostando y trabajando con la Asociación de Alzheimer, con la UNFU, para hacer posible de que la educación, que es nuestro rol fundamental de las universidades, pueda ser un insumo para que podamos nosotros contribuir al desarrollo de nuestro país y a seguir trabajando temas tan importantes como este para una mejor sociedad. Así que gracias, doctora, y gracias a cada uno de ustedes, al recinto de Nagua de manera muy especial. Un aplauso para cada uno de ustedes por venir desde Nagua, que se levantaron muy temprano de madrugada porque querían estar aquí en el día de hoy, y a sus autoridades de recinto de Nagua por acompañarnos y hacer posible su presencia. Así que gracias a todos y esperamos vernos el próximo año en otra próxima actividad en el marco de este Museo Itinerante de Cerebro, porque seguiremos vinculados con este compromiso país. Feliz día, feliz sábado y muchísimas gracias por el apoyo asumido durante las distintas actividades desarrolladas. Muchísimas gracias de nuevo para todos. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir te amo con todo mi corazón? Cuando lo más propicio sería decir te amo con todo mi cerebro. Es tal la importancia de este órgano que en esta ocasión el Banco Nacional de Cerebros junto a la Universidad Abierta para Adultos se han propuesto traer por primera vez al Cibao esta exposición itinerante de esta tan importante parte del cuerpo. El estudio de las neurociencias permite, entre otras cosas, comprender mejor el funcionamiento del sistema nervioso y genera avances en la comprensión de nuestra biología básica.
Por ello, y atendiendo a la esencia de la academia, Magdalena Cruz, vicerrectora de la Universidad Abierta para Adultos, manifiesta la inquietud de que esta presentación se colocara a disposición del docente, pero también del público en general. La única forma de poder resolver los problemas de la sociedad es investigando sobre ello y cultivando en cada uno de los actores de la comunidad académica de la universidad el indagar, el preguntar, el cuestionar como un elemento fundamental de la investigación. Su funcionamiento regula absolutamente todos los procesamientos, que desde lo cognitivo hasta lo comportamental. Y eso lo hace esencial en la vida de un ser humano, sobre todo en el tema de su funcionamiento. Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Huntington son solo algunas de las enfermedades con un avance progresivo en el organismo. La importancia de conocer más sobre ellas también desde el cerebro muerto, ya que afectan el movimiento, el lenguaje, la memoria y el razonamiento. En primer lugar, estamos convencidos de que la población adulta en la República Dominicana es muy vulnerable y necesitamos educar a la población de cómo proteger, de cómo cuidar, y sobre todo que hay enfermedades degenerativas de las personas que son desconocidas por la población común y que muchas veces pues no profundizamos cómo ayudar, cómo prevenir, cómo poder ayudar a una persona a cuidar a una persona con condiciones especiales, por decir, problemas de Alzheimer. Somos mientras funciona correctamente el cerebro, dejamos de ser cuando deja de funcionar correctamente. Las pruebas, por ejemplo, del estudio del cerebro en un cadáver regularmente se hacen desde el punto de vista de información. A los médicos que están en formación, dentro de un laboratorio, se utiliza el cadáver para como método de aprendizaje. La postura, el balance, control del habla, respiración, ritmo cardíaco, audición, lenguaje e incluso la conciencia son algunas de las funciones que se originan en este fascinante órgano que es el cerebro. Un órgano que históricamente ha despertado la fascinación de científicos y, por qué no, de la ciudadanía de a pie, pero una vez ya no existamos, ¿estamos dispuestos a donar esta tan importante parte de nuestro cuerpo? Son a veces un poquito prejuiciadas, porque realmente hay que es difícil a veces comprender que en ese caso no nos estamos despojando de algo, sino estamos contribuyendo a algo, estamos contribuyendo a un nivel científico más ordenado, más de mayor conocimiento. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia resalta un aumento en la donación de tejido cerebral con fines científicos y el Centro de Tejidos Cerebrales Harvard cuenta con más de 3.000 cerebros almacenados. No obstante, el tema religioso representa uno de los componentes cuando se habla de donación de órganos en sentido general. Porque quizás no comprendan bien la connotación de los estudios a partir de esos órganos. Es posible que sea uno de los de las causas o de los conceptos que las personas tienen. Esta iniciativa es un trabajo del Banco Nacional de Cerebros junto a la Universidad Pedro Enrique Sureña para el estudio postmortem que permita un mayor conocimiento de las enfermedades neurológicas. Como su nombre lo indica, pretende seguir llevándose a diversos puntos del país. Mundialmente, unas 44 millones de personas padecen Alzheimer. En el caso de la República Dominicana, tenemos un registro de 100.000 personas aproximadamente. Por otra parte, tenemos el mal de Parkinson. Se estima que para el 2030, unos 8.5 millones de ciudadanos a nivel mundial estén padeciendo este mal. Curiosamente, en la República Dominicana no contamos con cifras oficiales que revelen la realidad de esta situación. Luis Manuel Flores, Teleuniverso al Día.